patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presenta el resumen del partido. Santander, tu pasión no tiene límites, la nuestra tampoco. Bueno, vámonos con las mejores acciones de este compromiso. Al 10, la gran jugada de Julio Nava en el servicio, gran remate de Carlos Fierro, su primer gol en club. La deja inalcanzable para el guardameta, pero después se le complican las cosas a Chivas. Defensor comenzó a encontrar espacios como esta de Britos, que pudo haber cambiado la historia. Sí, pierden el medio terreno. La verdad es que ceden la iniciativa a los charrúas, que hay que reconocer, adelantan sus líneas, complican en la salida al rebaño sagrado, que para el complemento tal vez tuvo esta como una de las más importantes, el disparo de Fierros, y mira nada más hasta dónde termina, ¿no? Esto nos habla de la poca claridad que existió en el cotejo, y quisiera decirlo con toda claridad, para los dos equipos. Sí, totalmente, un Arellano totalmente perdido, que incluso salió de cambio por el ingreso de Mejía. Y bueno, aquí está precisamente la jugada de la polémica, en donde el asistente marca una posición adelantada cuando la verdad no lo había. Sí, el error del asistente y el árbitro Marlon Escalón. Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presentó el resumen del partido. Santander, tu pasión no tiene límites, la nuestra tampoco. Pues con esto el equipo de las Chivas llega a 4 unidades y se mantiene, decíamos Ricardo, en la pelea. 3 puntos muy valiosos. A lo mejor no convence totalmente de esa manera. Hay que recalcar que sí tuvo ausencias importantes, pero tendrá que seguir trabajando el conjunto de Nacho Ambriz. Todo esto ayuda en el tema anímico, porque en la liga, y lo habíamos dicho al inicio de la transmisión, ya sumaban 3 victorias de manera consecutiva y les faltaba ganar en el certamen continental. Nos vamos, señor Velasco. A nombre de Ricardo Murguía, Carlos Velasco les agradece. Quédese con la última palabra.